Dios está abriendo nuevas puertas de oportunidad y de bendición para esta congregación y a través de esta congregación a toda la ciudad de Mazatlán. Mazatlán para Cristo, hermanos. Esta es la hora. Esta es la hora. Qué inmensa la visión que Dios pone en el corazón de un hombre, de una familia. Obispo Elías, Dios tiene su mano sobre usted y su esposa y sus hijos. El pastor de ustedes está siendo usado por Dios a nivel global, literalmente a nivel global. Y él está, amén. No es una exageración, él está influyendo en toda la asamblea apostólica, en todos los países donde nosotros estamos. La actividad de ayer fue una revelación de Dios para esta congregación del potencial que restan ustedes y en la visión que Dios les ha dado. Yo sé que pronto regresarán a ese estadio. Dios lo va a llenar. Porque miren, hermanos, es el Señor quien dijo: yo edificaré a mi iglesia, yo la edifico. El Señor es el quien levanta para gloria de su nombre. Visión y pasión y al fin el nombre de Dios es el que va a ser glorificado. Yo quiero honrar al pastor, al obispo Elías Páez, y yo quiero darle gracias a Dios por este siervo de Dios, su familia. Ustedes siempre oren por él, por su protección, por sus hijos, para que la voluntad de Dios se logre y que este reino de Dios en este lugar pueda avanzar hasta que la gente en Mazatlán, toda la gente, hable de la gloria de Dios que ha visitado esta ciudad una vez más. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesucristo? La gloria de Dios que visita la ciudad de Mazatlán y de Mazatlán a todo México. Dios tiene grandes planes para esta iglesia. Abran conmigo, no voy a tomar mucho tiempo en esta ocasión, pero sí tengo un pensamiento en mi corazón para ustedes. Filipenses 4, 11 al 13. La Biblia dice lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todos díganlo conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el mensaje de esta mañana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, unge a tu siervo en estos momentos, para esta hora, para todos los que estamos congregados aquí. Te ruego que me uses para ayudar a alguien que vino buscando de ti, de tus grandes misericordias, que vino buscando una palabra del Señor. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Y todos dicen amén. Siéntense. Gracias a Dios por el tremendo ministerio de nuestras hermanas que han estado cantando, por los salmistas, todos los que han estado ministrando. Y gracias a ustedes por estar aquí en esta mañana. Obispo, estoy muy agradecido con usted. Lo amo mucho a usted y a su familia. Cuando hablo de su familia, no solo hablo
de su esposa, de sus hijos, sino también de sus hermanos y primos, y la familia Páez está en mis oraciones. El mensaje de hoy es el texto más bien que he escogido para esta mañana. Es uno de los mejores conocidos textos entre nosotros los cristianos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ha sido un texto que ha traído consuelo y ánimo y fortaleza a los cristianos a lo largo de la historia de la iglesia. En días de victoria, como en días de dificultad y de problemas, de afanes, de escasez, de abundancia, la iglesia siempre ha regresado a esta porción de la escritura que de una manera o de otra nos ayuda a ubicarnos en quién somos y en quién Dios es y qué es lo que es posible en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ha sido el susurro de una madre luchando para que sus hijos vengan a conocer los caminos de Dios, como un hombre quebrantado su corazón por la pérdida de una esposa, de un hijo, algo que ha quebrantado su vida, tanto como hombres y mujeres que en la vida han experimentado grande éxito y no encontrándose ahora en el desierto, pensando en la conquista de la tierra de Canaán, se encuentran bien ubicados en una tierra que fluye leche y miel. Y ahora los enemigos han cambiado de los ebuseos y de los filisteos y de los amorreos a la comodidad y a la buena vida y a las bendiciones. De cualquier manera, toda circunstancia en la vida, sea positiva o sea negativa, necesita ser manejada y filtrada a través de Jesucristo, el Señor de la iglesia. Nosotros necesitamos ver la vida a través de nuestro gran Señor y Salvador, Jesucristo. Él le da el contexto propio a nuestro vivir. Ahora yo quiero hablarles a ustedes de esta porción de la escritura que para mí, como para muchos de nosotros, ha sido una escritura de mucho consuelo y de mucho ánimo. Y déjenme comenzar en esta mañana hablándole a ustedes de algo que ha predominado no solo en México, Estados Unidos, sino alrededor del mundo: el problema del temor. La más básica de todas las emociones del hombre caído y pecaminoso. Después de haber desobedecido a Dios, la primera emoción que Adán y Eva sienten al oír la voz de Dios en lo fresco del día es el temor. Huyen, se esconden, se cubren de hojas porque tienen temor. La dulce voz que en un día les llamaba y a la cual ellos respondían con alegría y con contentamiento, ahora provoca en ellos, por el pecado, una emoción completamente diferente. Desde Adán y Eva, su caída, hasta el día de hoy, el temor no es un extranjero al corazón del hombre. El temor es precisamente lo que nosotros sentimos: el temor de fracasar, el temor de no tener control, el temor de la pérdida, el temor de envejecer y al fin el temor de morir. Son emociones comunes al ser humano que no tiene a Dios ni a la esperanza de Cristo en su vida, y porque todos nosotros de una manera u otra hemos sido tocados por el pecado, y aunque nuestros pecados han sido perdonados y nuestras vidas redimidas, todavía un residuo del pecado queda en esta carne, y nosotros también luchamos con estas emociones y con estos problemas. La verdad es que nosotros vivimos en un mundo increíblemente difícil, como lo ha sido este último año. Cosas suceden y a veces nos encontramos en situaciones donde nos preguntamos: ¿la voy a hacer? ¿Voy a sobrevivir a esta situación?
Puede ser que esta circunstancia sea demasiado para mí, o quizás el problema sea tan inmenso en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu economía, en tu salud, que parece que esto definitivamente te va a destruir. Esta escritura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es precisamente lo que nosotros necesitamos, que nos hemos encontrado, quizás nos encontramos en esa situación de necesidad. Nosotros, como hijos de Dios, vamos a oír del apóstol San Pablo un mensaje que nos presta, nos da a nosotros las llaves para manejar las circunstancias de la vida que afectan nuestro diario vivir, que afectan todo lo que en la vida más amamos. La verdad es que Pablo entendió y entendía quizás mejor que todos los hombres, salvo nuestro Señor Jesús, la naturaleza de la vida y del ser humano. Él entendía que la vida es buena, es rica, es abundante, está llena de placeres y de gustos, pero por el otro lado también puede ser difícil y puede ser contraria. Y él entendía el valor de Cristo en un mundo tan inestable, tan difícil de manejar, que en un momento nos brinda una sonrisa y en el siguiente momento una tristeza y lágrimas. Pablo entendía algo de la vida, y es por eso que él nos escribe estas palabras tan importantes para nosotros. En esencia, Pablo le estaba diciendo a los filipenses y a todos nosotros en esta mañana que como cristianos a nosotros se nos ha dado la gracia suficiente y la fuerza suficiente para manejar cualquier circunstancia en que nosotros vivamos en la vida. ¿Estás viviendo y gozando la vida? Necesitas gracia para manejar eso. ¿Estás viviendo con éxito y con la tranquilidad de Dios en tu vida, teniendo éxito en carrera y en todo lo que has emprendido a hacer? Se necesita el poder de Cristo para poder manejar eso. ¿Te encuentras afanado en tu corazón y triste? De igual manera, necesitamos a Cristo. Hermanos, el fin de todo es eso. La iglesia debe de vivir con una dependencia de Él. Debemos de vivir nunca independientes, pensando que la podemos hacer solos, sino dependiendo del poder de Cristo. Dios hace las cosas que nosotros no podemos hacer. Escuchen una verdad que yo encuentro en este texto: yo no puedo hacer todo. Hay cosas en la vida que yo nunca voy a poder lograr. De vez en cuando, mis hijas todas tienen voces hermosas y cantan en la iglesia, en la mía y en las iglesias que ahora sus maridos pastorean con ellas. Yo les digo, cuando yo era joven yo cantaba, y de vez en cuando me dejaron cantar un solo, y yo era director del coro, y ellas se ríen de mí porque me han oído cantar. Y por tanto que yo aspiraría a ser un gran salmista como las hermanas que nos ministraron en este día, yo tengo que entender que eso no es mi fuerte. Y si Dios me dio la voz de un predicador, es muy probable que no me dio la voz de un cantante. No me la dio. Hay cosas en la vida que, por tanto que me guste, por tanto que quiera poder yo ejercer esos dones, esas habilidades, simplemente hay cosas en la vida que nunca voy a poder hacer. Este texto se ha usado a veces para motivar a la gente, decirles: ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Si ustedes nomás claman el nombre de Jesucristo, no hay nada que sea imposible para ustedes.
Pero la verdad es que esta escritura no tiene la intención de moverlo de su don a otro lugar, de moverlo de la esfera de las cosas que Dios le ha dado particularmente usted a hacer como líder celular o cualquier ocupación que Dios le haya dado a otro lugar que no le corresponde. La verdad es esta: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Seguro que nos está enseñando que no podemos hacer todo solos, ni que podemos hacer todas las cosas en cualquier área de ministerio y de la vida que queramos hacer. Pero lo que sí nos está enseñando es esto: que en la área donde Dios te ha dotado, en la área donde Dios te tiene, en la familia, con los hijos, con el marido, con la esposa, con los familiares que Dios te ha concedido, dependiendo de Dios, agarrado de su mano, no hay nada que sea imposible. Todo lo puedes en Cristo. Es decir, la enseñanza de esta escritura es clara: aunque yo no lo puedo todo, si dependo de Él, si pongo mi confianza en Él, nada es imposible. Nada es imposible. Alguien diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La escritura está enseñándole a la iglesia que es el Señor el quien edifica la iglesia. Es el Señor que llena templos y quien llena estadios. Es el Señor el quien salva al perdido. Es el Señor quien sana a los enfermos. Es el Señor el quien rompe las cadenas del oprimido. Es el Señor que da sabiduría al necio. Es el Señor que levanta al caído. Es el Señor que fortalece la mano del débil. El Señor está queriendo enseñarnos que no importa cualquier situación frente a cual usted esté, el Señor tiene el poder. Si vamos con Jesucristo, Él tiene la potencia. Él nos ayudará en cualquier circunstancia de la vida. Yo no lo puedo todo, pero en Cristo todo lo puedo. Toda circunstancia, toda situación, todo reto, toda barrera que esté delante de mí, que el Señor haya permitido delante de mí, no hay nada que no pueda yo hacer. Alguien diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígale a su vecino, confiéselo en el nombre de Jesús. Dígale: yo lo puedo todo en Cristo. No hay nada que no pueda hacer en Cristo que me fortalece. Si yo pudiera sin Cristo hacer todo, entonces estaría dándome a mí atribuciones divinas que no me pertenecen. Solo Dios no tiene cosas que no puede hacer. Pero para todo lo que venga a mi vida, todos los retos que se enfrenten delante de mí, lo negativo y lo positivo, no hay nada que yo no pueda manejar con la ayuda de Dios. Si ven allí la clave, la clave no es una palabra de motivación para que usted se sienta como campeón. La palabra es una palabra para que usted vea que Cristo es nuestro campeón, que Cristo es nuestro David, que Cristo pelea nuestras batallas, que si Él está con nosotros, nada es imposible. El decir que yo no puedo todo es algo bueno, es una confesión necesaria, porque esa confesión me lleva al siguiente paso: Él sí lo puede todo. Para Él no hay nada imposible. Él hace las barreras imposibles caer delante de mí. Él vence ejércitos de mis enemigos para que al fin yo tenga la victoria. Alguien de palmas de alabanza y de gloria y de reconocimiento a Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabía usted que esta frase, todo lo puedo en Cristo, necesariamente implica que nosotros estemos contentos, satisfechos con lo que tenemos?
con dónde estamos. Alguien dígame. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que saber que yo no sé con qué usted está viviendo, yo sé con lo que yo vivo. Pero sí me he dado cuenta que las circunstancias de la vida me pueden retirar la paz, pueden hacer ausentarse de mí, hermanos, el sentir de que todo está bien, de que las cosas van a salir bien. El contentamiento es una clave, estimados hermanos, a lo que Dios quiere lograr en nuestras vidas. Miren lo que dice el apóstol San Pablo en el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol San Pablo es tan práctico, tan importante escuchar las palabras de este hombre. He aprendido a contentarme en cualquier situación en que yo me encuentre. Usted y yo como cristiano tengo una responsabilidad delante de Dios de estar contento donde quiera que Dios me tenga. Cual sea la circunstancia y situación de mi vida, yo tengo una responsabilidad delante de Dios de estar contentos. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente en el mundo que no conoce la fe nuestra posponen la paz para un día futuro, posponen el gozo para un día ya que venidero, y viven el presente en tristeza y en agobio, con corazones entristecidos. Y yo no digo que la tristeza no viene de vez en cuando a nuestra vida, la preocupación o la mortificación, seguro que sí. Pero vengo a decirles esto: que nuestra confianza está en el Señor Jesucristo. Y venga lo que venga, yo estoy confiado en el poder de su nombre y en su amor para mí. Contentamiento no quiere decir que paramos de soñar para el futuro. Contentamiento quiere decir que está bien. Si esto es lo que Dios ha permitido en mi vida, aprenderé por la fe cómo manejarlo, confiando en el poder de Dios. Pero todavía tengo sueños para el día de mañana. Todavía tengo sueños para las conquistas que Dios me dará. Todavía retendré mis sueños de una familia saludable, de un ministerio poderoso, de la gracia de Dios manifestándose una y otra vez en mi vida en el futuro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero decir, vivo contento en este día. Salmista en Salmo 36 nos habla a nosotros y nos dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente, de tus delicias. Qué interesante, ¿verdad? Que el salmista aquí está diciendo que Dios nos ama a nosotros, y porque Él nos ama a nosotros, Él nos ha protegido. Estamos protegidos, óigame bien, bajo la sombra de sus alas. La vida, la satisfacción en la vida, la tenemos por este conocimiento. Dios es mi protector. Yo he sido cubierto por las alas del Altísimo. Todo es posible, quien sea que esté delante de mí, aunque se levante guerra delante de mí, yo estaré confiado porque estoy protegido bajo las alas del omnipotente Dios. La palabra clave aquí es confiar. Iglesia, la misión: confía en Dios para cosas aún mayores que las que Él ya ha hecho entre ustedes. Crean, reclamen, vayan hacia adelante a la visión que Dios le ha dado al pastor, el siervo de ustedes. Yo vengo a decirles nomás una cosa y me despido: todo es
posible. Quiero que lo declaren conmigo de su corazón en el nombre de Jesús. Todo es posible. Una vez más, todo es posible en Cristo, que hace fuerte mi mano para pelear las batallas. Todo lo puedo. En este día me siento satisfecho, porque Él sacia el alma menesterosa y la llena de bien a la alma hambrienta. Señor, hace estas cosas. La satisfacción va a ser algo que caracteriza mi vida, porque yo he tomado una decisión de vivir por Cristo y confiar en Él. No pospondré nada para el futuro de lo que Dios quiere derramar en mi vida el día de hoy. Voy a vivir feliz, alegre, confiado. Voy a vivir en esta vida un varón, un hombre victorioso. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Porque Jehová es mi pastor. Óigame bien. ¿Y qué? Y nada me faltará. Hay otra manera de interpretar este texto. Jehová es mi pastor. Tengo todo lo que necesito en el momento. Alguien se pasa la vida mirando la necesidad, lo que falta. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios dice: Jehová es mi pastor. Y porque Él es mi pastor, ahorita, en este presente momento, para esta dificultad, para este reto, tengo todo lo que necesito. No me falta ni una cosa, porque Jehová está conmigo. ¿Cuántos lo creen? Den gloria al nombre de Jesucristo. Interesante, ¿verdad? El salmista dice, al terminar ya mi mensaje y esta palabra, que él tuvo que aprender estas cosas. No son fáciles. No llegan por una inspiración. Las inspiraciones llegan al momento y se van pronto. Esta es una verdad que tiene que asentarse en nuestro corazón. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Porque de cultos tan gloriosos como el culto que estamos experimentando y viviendo esta mañana, todos tenemos que regresar a nuestra realidad. Al salir de las puertas de este edificio es cuando nuestra fe, hermanos, se engrana, y tenemos que vivir confiados del poder y de la gracia de Dios. Tenemos que aprender cosas en la vida, que en este culto más bien, y en la vida y en la práctica, que nos van al fin a ayudar a nosotros a tener una perspectiva completamente diferente a la que teníamos. El pueblo de Israel, cuando salía de la tierra de Egipto, casi ni tenían fe para creer. Solo querían escapar sus miserables circunstancias en Egipto. Pero había un hombre, Moisés, que oyó palabra de Dios y se atrevió a creer a Dios, de que Dios tenía planes para 1,500,000 de personas que estaban desgastando su vida en esclavitud. Y porque este hombre se atrevió a creer a Dios, de esa tierra, dividiendo el Mar Rojo, Dios sacó a un pueblo al desierto, rumbo a la tierra prometida. Y allá en la tierra prometida, o más bien el viaje a la tierra prometida, el pueblo tuvo que aprender a confiar en Dios. Y ustedes conocen la historia, Salmo 78, y la historia del libro del Éxodo. Como que saliendo nomás unos días del desierto, el pueblo se desespera, tiene sed, tiene hambre, y comienzan a hacer lo que era usual y normal para ellos, pues no sabían cómo confiar en Dios. El confiar en Dios es algo que se va aprendiendo a la vida. Es algo que a veces tratamos de aplicar y regresamos a nuestros temores. Es algo que tratamos de vivir, entonces retrocedemos a nuestras dudas. Es algo que tenemos que aprender. Y Moisés, el líder de Dios, estaba allí
a cada paso, a cada duda, a cada dificultad, enfrentando los problemas monumentales que tenía una grande congregación que estaba aprendiendo a confiar en Dios. Se aprende a confiar en Dios. Cuando estaban en el desierto, tuvieron que aprender a confiar en Dios para derrotar enemigos y para navegar 40 años en el desierto. En las luchas y en las dificultades, se fueron deshaciendo de la duda, fueron dejando atrás el escepticismo. Obra tras obra, provisión tras provisión, milagro tras milagro, el pueblo se fue acostumbrando a esta verdad. Hay un Dios en el cielo que se encarga de nuestras vidas, que atiende a nuestros problemas, que nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Más y más se fue asentando en la conciencia de esta congregación. Jehová de los ejércitos es más fuerte que los dioses de las naciones a nuestro alrededor. Más y más fueron aprendiendo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No hay nada imposible con Él. Cruzar el Mar Rojo por 40 años, Dios cambia la mente, el corazón de una nación que al principio luchaba para creer. Ahí se encuentran algunos de ustedes, hermanos. Tu matrimonio no está bien, tus hijos no están con Dios y tú le has pedido a Dios. Yo vengo a decirte a ti algo, hermana, confía, sigue confiando, porque Jehová de los ejércitos, el Cristo que te habló a ti una palabra profética, el Cristo que declaró en tu mente y en tu corazón, allí dejó un depósito de fe, ese Dios va a cumplir su palabra. Si tú confías en su poder y en su gloria y en su majestad, el día viene y te vas acercando cada día más y más cerca al momento que verás tus hijos llorando en ese altar, arrepentido de sus pecados. El día que los enemigos que parecían ser gigantes invencibles caerán sobre sus rodillas, derrotados ante el poder del Espíritu Santo y de nuestro Cristo glorioso. Alguien de gloria al nombre de Jesús. Este no es el día del mundo, este no es el día del diablo, este es el día de la iglesia. Este no es el día de retroceder, este es el día de avanzar. Este no es el día de dudar, este es el día de creer. Todo es posible. ¿Lo creen, hermanos? ¿Lo crees, iglesia, la misión? Todo es posible en Cristo que nos fortalece. Cuando cruzan el río Jordán y llegan a la tierra prometida, ahí se presenta toda una nueva serie de retos para creer que todo es posible. Porque una cosa es creer a Dios en la escasez y otra cosa es creer a Dios en la abundancia. Una cosa es creer a Dios cuando los ejércitos de tus enemigos se han levantado en contra de ti y parece que no hay otro remedio más que confiar en Dios. Pero es otra la dimensión de la fe cuando no hay el problema delante de ti y Dios ha provisto todo lo necesario de tal manera que la situación no es tan apremiante que necesitas correr a Dios. ¿Saben lo que Dios hace cuando Dios te bendice? Te está queriendo promover a otro nivel de creer, te está queriendo promover a otro nivel de confianza en Dios, donde ya no por la necesidad, ya no por el problema, ya no por la urgencia, sino porque hemos aprendido que nuestro glorioso Dios tiene poder y Él nos ama y Él tiene mejores cosas aún para nosotros. Iglesia, cree la promesa, cree la palabra, recibe todo lo que Dios te ha prometido, confiando en Él. Todo está en el desierto, está en la tierra prometida. Alguien diga todo, todo. A ver, dígamelo otra vez.
todo. Estoy bendecido, hermano. Qué buena, qué buena vida me ha dado Dios. Qué buena esposa, qué buenos hijos, qué bueno. Entonces, en ese momento de bendición, di todo lo puedo. Puedo manejar el bienestar como el malestar. Todo. Yo no sé dónde tú te encuentras en este día, pero sí conozco a Cristo. Y sí sé que donde quiera que tú estés, el Señor ha venido en este día para confirmar una verdad en tu mente y en tu corazón. Él quiere que tú te vayas de esta tarde diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estén de pie. Todo. Escúcheme, así terminaré este culto diciéndoles, en esencia, no voy a quejarme de donde estoy, pero tampoco voy a parar de trabajar para tener un mejor mañana. El contentamiento y la fe. Todo lo puedo en Cristo. Bendice, alma mía, Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Frecuentemente en la oración exhorto mi alma y le digo a mi alma: recuérdate, alma, de bendecir a Jehová. Recuérdate, alma, de confiar en el poder de tu Dios. Frecuentemente regreso a esa realidad. Tengo que regresar que con Él todo es posible y nada es imposible. El día de ayer les predicaba sobre el joven rico y termina Jesús hablando con sus discípulos diciéndole: para el hombre esto es imposible, pero para Dios nada es imposible. ¿Sí lo creen, hermanos? Para Dios nada es imposible. Y en este día yo vengo a decirle a usted, hermano, que está frente a una situación, yo no sé cuál sea, que para usted esto es imposible. Pero para Dios nada es imposible. Increíble, ¿verdad? Que aquí vinieron gentes muertas. Todos nosotros estábamos o estamos muertos en nuestros pecados. Una persona muerta no puede responder, no puede reaccionar, no escucha, no, sus sentidos están muertos. Pues el alma se ha separado del cuerpo. Solo queda un templo sin espíritu. Así está usted en esta tarde. Algunos de ustedes muertos. Muertos espiritualmente para con Dios. No hay esperanza para su alma. ¿Qué esperanza puede haber para un hombre muerto? ¿Qué esperanza de gozar la vida de nuevo? ¿Qué esperanza puede haber para una persona que ha perdido la esperanza? Que vino aquí por las últimas para ver si alguien puede hacer algo para ayudarme. Ya estoy en las últimas. ¿Qué se puede hacer para una persona muerta? Y la respuesta del mundo es nada. Y la respuesta de Cristo es: para el hombre es imposible. Pero aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu de Dios que está tocando corazones y vidas. Aquí está el poder de Dios que está haciendo vivir con su palabra a una alma muerta en sus pecados y delitos. Aquí está Dios que está llamando con palabra omnipotente a personas que se levanten de la tumba de su muerte espiritual. Aquí está un Cristo que ofrece la vida y la vida en abundancia a toda persona que ha perdido esperanza de vivir de nuevo. Aquí está Cristo
el Señor de la iglesia. Yo te invito a que cierren todos sus ojos. Y aquí yo voy a hacer una invitación. Mira, amigo, tú estás sintiendo nuevos sentimientos en tu corazón. Nunca antes habías sentido el deseo de entregar tu vida a Dios. Nunca antes habías seriamente pensado, quizás ligeramente pensado, en entregar tu vida al Señor. Pero la palabra de Jehová, la palabra omnipotente, el Dios que hace lo imposible, te está llamando en esta hora a que entregues tu vida a Él, a que vivas para su gloria, a que dejes tu pecado, a que te arrepientes de tu manera de vivir y que vengas a Cristo. Señor Jesús, en este momento declaramos la grandeza de tu muerte en la cruz del Calvario. Decimos que tu sangre es preciosa, preciosa, sin precio, Señor. Declaramos en el nombre de Jesucristo en esta hora que tú te levantaste de los muertos para darle vida al ser humano y esperanza al que no la tiene. Creemos en ti. Creemos en el poder de Cristo de levantarnos y darnos nueva vida. Ven, Jesús, mora en mi corazón. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te declaro Señor y Salvador. Me rindo a ti en el nombre de Jesús. Iglesia, cree en Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús.